La fidelidad es muy difícil. Hoy en día, a todos los niveles donde se pueda exponer esta palabra, es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay tantos estímulos de todo tipo que el compromiso, esa batalla incluso interna que uno puede tener, el sacrificio por mantener algo fielmente es muy complicado. Y por eso mismo, como soy muy consciente de ello, quiero agradecerles personalmente lo que hacen con nosotros, lo que llevan haciendo con nosotros mucho tiempo, pero especialmente en las últimas fechas, que seguramente han sido las más difíciles en cuanto al diseño de la competencia. Sana competencia en este negocio bendito y durísimo de la televisión, porque uno que cree en el libre mercado piensa que nadie se puede adormilar ni en el éxito ni en el fracaso, porque, oiga, a los 7 días o menos hay partido de liga, ustedes me entienden. Uno no puede celebrar mucho ni deprimirse mucho, porque resulta que en nada vuelve la batalla. ¿De qué te sirve creerte, bueno, soy el rey del mundo, he hecho este dato, ustedes me han seguido en este programa masivamente? Si puede pasarte todo lo contrario. Puede ocurrirte, por ejemplo, que haya hasta un clásico, ¿se imaginan? Un Barcelona-Real Madrid jugándose la Liga o cosas de esas. Y como ustedes nos permiten milagros, que en la pequeña gran historia nuestra es increíble, no se puede creer, es el mayor misterio, yo quiero agradecérselo a todos y cada uno de ustedes, de los que están ahí, una vez más. Y además esto se combina con una cosa que quiero contarles, porque si no yo sería un falso. Resulta que es verdad, yo vivo en una burbuja, lo he comentado varias veces, y es verdad, soy fiel a mi burbuja, ¿me entienden? A mis pocos amigos, a las personas de mi equipo, a lo que puedo hacer estudiando, mis músicas, mi fútbol, mi retrofútbol, estar con mi familia y poco más. Por tanto, cierto es que no por altanería ni por ir de estrella, que uno no lo es ni mucho menos, pues no tienes mucho contacto, vamos a llamarlo, con el pueblo, de no ser por lo que ustedes me hacen saber a través de Nave del Misterio y de las redes sociales. Bien. Desde antes de la pandemia, nosotros no tenemos la sensación increíble de estar con ustedes cara a cara, ¿de acuerdo? En aquellos espectáculos de miles de personas que venían ya del tiempo de la radio y que dimos la vuelta a España varias veces. Y entonces me fui a Salamanca. Íbamos Carmen y a Salamanca con el gran Tomás Hijo, el eterno bachiller. Él es como Espronceda, el estudiante de Salamanca. Primero Salamanca, que hacía lo que es la vida. Yo creo que hacía 20 años que no iba a Salamanca. Aquí al lado, ¿eh? Y hacía 20 años que no iba a Salamanca. Ciudad, sí en la provincia, sí en arqueología, sí en... Y me impresionó muchísimo. Qué hermosa está, qué bonita está. Qué lugares tenemos en España tan increíbles, ¿no? Hubo un momento por la noche en que casi vi a Jorge Sanz envuelto en una túnica de tulo negro, porque parecía eso un, no sé, un escenario, ¿no? No sé qué nos pasó, pero no había nadie. Acabamos de cenar y Carmen y yo vagábamos por las calles de Salamanca los dos y no había nadie en toda la zona universitaria de la catedral y yo no me lo podía creer. Cantaban unos pájaros, tipo estorninos, y aquello era de película. Entonces dije, qué maravilla esta España que tanto queremos, qué maravilla, qué rincones, ¿no? En cualquier lugar. Pero por el día ocurrió lo que les voy a contar y que tiene que ver con esto de la fidelidad. Porque podemos ver los datos, la pantalla, que ustedes nos siguen, que no sabemos nunca hasta cuándo nos seguirán. Ya llevamos una larga historia, ¿eh? Pero otra cosa es el cara a cara con el pueblo. Y lo que vivimos en Salamanca, ¿cómo vamos a pasar por alto? De pronto llega un patinete, chaval de unos 15 años, frena en seco, deja su bocadillo con papel de aluminio en el suelo y se aproxima emocionado. Y le digo, pero mozalbete, ¿tú ves la tele? Porque ya saben que hay mucho debate sobre si los más jóvenes ven más tele, ven más redes sociales. Y durante esa mañana y parte de la tarde fueron cientos de personas, cientos, las que se hicieron fotos con nosotros, las que salían de las tiendas, las que nos... Nosotros jamás queremos que nos invite nadie y creo que en eso, pues cada uno toma su determinación. Pero hay veces que uno no se puede negar, por ejemplo, a que la trastienda le sirvan un poco de chacina y unas cuantas historias, que es lo importante, de las buenas gentes de la alberca, ahí, en un ambiente como de otro tiempo. O que las señoras que están tomando el café, ya veteranas, jóvenes de espíritu, se levanten todas en una mesa para venir a vernos, que los niños se arremolinen, niños que también recordaban las experiencias de Tadeo Jones, o que haya un momento de tumulto, ¿no? De tumulto importante, del cariño de la gente. Nosotros no nos hemos negado jamás a una fotografía,
a un apretón de manos, a lo que ustedes nos digan, porque somos muy conscientes de lo que ustedes han logrado, ¿no? Ese compromiso de fidelidad. Y les digo que a veces es interesante, ojalá volvamos a hacerlo, volver a conectar de esta manera cara a cara con el pueblo, porque además, yo lo decía aquí a mi equipo, yo sé que a veces me meto en camisa de once varas, yo sé que a veces incluso en exceso me enervo con cosas que no entiendo y siempre les digo que lo hago desde el más profundo sentimiento y de corazón. No les leo nada, no les interpreto nada, no sigo ningún guión. Y por eso uno a veces pues se desespera con cosas, ¿no? Es un poco vitriólico con cosas. Y es lógico y normal que alguien en la calle me diga, oye, Iker, ya te vale, ¿no? Porque estamos en un momento de mucha polarización y yo no quiero eso. ¿Y saben lo que me asombra? Nadie. Todo el mundo con afecto, todo el mundo regalándote su magia, todo el mundo diciéndote ánimo, adelante, os veo, con un afecto que yo he vivido diferentes tipos de afectos por fortuna en mi vida y no es el de la fama de la tele, de no, es otra cosa, es como una pertenencia a algo. No se pueden imaginar, es que me encantaría que lo viviese alguien, ¿no? Lo viven muchos y más que yo a otros niveles, por supuestísimo, pero yo les cuento lo que vivo a mi nivel. Y cuando ves esas personas de diferente ideología, procedencia, raza, color, edad, condición socioeconómica, y que todos están hermanados porque creen que este programa, este Horizonte, les proporciona algo suficiente para ser fieles y no estar en una infidelidad, que es lo normal hoy en día, ¿no? Porque hay mil posibilidades de todo tipo. Pues uno dice, jo, qué bonita comunión, qué bonita historia, qué maravilla poder vivir esto con ustedes. Les contaría muchos casos, por no quedarme en cuestiones casi lacrimógenas, ¿no? Que las hay, de emoción, pero qué bonito en momentos tan delicados para este país, donde uno a veces se significa con cosas, con razones y sin razones, donde puede haber fricción, evidentemente, con personas que no piensan como tú y tienen todo su derecho a no pensar como tú, e incluso uno mismo no sabe muy bien qué piensa y qué pensará, y lo que recibimos es un chute de energía que no puede ser. Y que esto sea en la bendita Salamanca, ¿eh? Con tanto misterio, con tanta historia, con tanto pasado, con tanta nobleza, con tanta grandeza, pues le daba eso un marco, ustedes me entienden, muy especial. Así que en estos tiempos donde la fidelidad es un tesoro, gracias por darnos ese tesoro, gracias por seguir con nosotros y gracias por mostrárnoslo de esta manera. Y sé que nos pasa en todas las ciudades y sé que puede sonar a pura vanagloria, pero sé que no sería justo no decírselo a ustedes, porque ahora muchos de los que estaban en Salamanca, en sus calles, me están viendo. Y yo, que los pactos entre caballeros, y en este caso el pacto entre caballeros incluye a todo el mundo, me los tomo muy en serio, tenía que hacer este comentario. Hasta dentro de 7 días, amigos.